Shiny Cars está presente en Apex, conocido como Apex, en la exposición acá en Las Vegas, y estoy en el stand de Turtle Wax con Vilma, que la verdad es una genia. Muchos la conocen y muchos argentinos les va a encantar conocer la opinión de ella. ¿Cómo estás, Vilma? Muy bien, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos. Es un placer estar con ustedes, obviamente. Los felicito por el stand, muy hermoso, muy prolijo, ¿no? Todo en verde acá, muy veraniego, muy todo. Tropical, es muy tropical. ¿No? Hicimos un esfuerzo por poner un stand, todos los años hacemos cambios y el look de este año es lleva la cera a pasar una fiesta tropical. Ah, qué bueno. Comentamos un poco que es importante para muchos fanáticos. Estamos, digamos, vinimos directamente a Estados Unidos para hablar con los responsables de Turtle Wax para que nos cuenten la historia, cómo surge Turtle Wax. Bueno, Turtle Wax surge en 1944. La familia Healy, Ben Hirsch en realidad, Ben Hirsch desarrolla su cera en la bañera de su casa. Luego él, para promocionar la cera, se va en las calles de Chicago a limpiar los guardafangos de los carros, ¿verdad?, para hacerlos brillar. Y de allí empieza la marca a desarrollarse dentro de lo que luego se convierte a Turtle Wax. ¿Cómo fue ese desarrollo en los mercados? Porque obviamente muchos no saben la cantidad de países que ustedes tienen y cómo fue el progreso y cuál fue el interés, ¿no? Sí, claro. Comenzamos en el mercado de Estados Unidos y luego hemos ido evolucionando nuestros mercados. Estamos ahora presentes en 90 países. Tenemos un desarrollo de productos especiales por regiones y para Latinoamérica hemos hecho esfuerzos para poder tener presente la mayoría de nuestros productos en lo que es la región de Latinoamérica. Bueno, de hecho, muchos colegas de México nos están viendo. Tenemos colegas de México, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, que en serio es muy importante porque nos encanta, digamos, unir lo que es Latinoamérica. Y sabemos que me decías que hay una muy buena repercusión en México y que hay mucho compañerismo en eso y que muchos fanáticos del producto. Para nosotros llegamos a Latinoamérica a través de nuestros distribuidores. Cada distribuidor para nosotros es un Turtle Wax extendiendo el conocimiento a los consumidores, extendiendo la pasión por la limpieza y el cuidado del auto a cada uno de los consumidores en la región. Y hacemos muchos eventos donde vemos que los consumidores están apasionados por mantener sus vehículos limpios y por cuidar su inversión.